El agente de la comunidad de Benemérito Juárez, mejor conocido como Palo Gacho, Javier Morales Mora, dijo que exigirán a las autoridades que rehabiliten la obra millonaria que construyó la Comisión Nacional del Agua con Agua en el 2018, pues aseguró que esta obra no sirve. Porque se empezó a lo que pusieron ahí supuestamente para forrar el arroyo de las paredes, pues ya se está se están despegando todas esas piedras que pusieron ahí, y pues ahí es un lugar de escurrimiento donde se van haciendo muchas brechas, ¿verdad? Donde se está deslavando, se están despegando todas esas piezas, y pues el río se está con el arroyito, pues se está haciendo un problema. Y ahora pues la gente, pues ya ahorita es un arroyito que si lo ven no dan ni 5 centavos por él, pero cuando vienen estos problemas, qué sorpresivos son, ¿no? Como en estos fenómenos. Esta obra, que corresponde al acolchado del arroyo de la comunidad, inició en el mes de diciembre de 2017 y terminó en marzo del año pasado. Sin embargo, con las primeras lluvias del mes de agosto del 2018, parte de esta obra no aguantó y colapsó. Y hasta el momento continúa así, inservible, sin que las autoridades la rehabiliten. Por lo tanto, no descartó que en los próximos días presionen a los 3 niveles de gobierno para que les hagan caso y presionar para que rehabiliten su obra. Además, aseguró que les urge un puente a la altura de la curva de la Iguana sobre la carretera federal Alemán Sayula, pues el puente provisional que les pusieron y que iba a funcionar únicamente 3 meses continúa y afecta a quienes deseen transitar por esta carretera federal. Pero vemos que ya en el transcurso de este año, ya pasó más de un año, y pues no vemos ninguna solución a esta obra de vialidad, ¿no? Que tanta falta hace para el Estado como para los pueblos que con vecinos, ¿no? Para trasladarse de un lado a otro, porque de momento a otro cualquier cosa puede pasar. La vez pasada pues se decía que los trailers se habían desviado ahí, ya estamos bien preocupados, porque pues decimos ya, si nos vuelven a tumbar ese puente, pues ¿con qué vamos a trasladarnos? Porque pues a veces pasábamos ahí cargando las cosas ahí en el arroyito, y pues esa es la inquietud de todos. Ojalá Dios quiera que los gobiernos federales, estatales y municipales nos escuchen para hacer esa obra, ¿no? Con edición de Daniel Avendaño, informó Dora Timoteo.